El gobierno y las FARC avanzan con el desminado humanitario que realizan conjuntamente en una lejana región de Antioquia. Los expertos ya desactivaron 33 minas y abrieron un camino que está libre de explosivos. Caminar o ver jugar a los niños en esta zona de la vereda El Orejón en Briceño, Antioquia, era imposible hasta hace 6 meses por el alto riesgo de una explosión. Se han desminado los lugares que más recorría la gente. Ya los niños no tienen peligro para venir a la escuela. El desminado humanitario lo permitió, pero no ha sido una tarea fácil. En plena operación, la vida de un soldado quedó en la espesa vegetación, víctima de estos artefactos que atemorizaban a los campesinos. Ahora ya nos sentimos tranquilos por todo el favor que nos han hecho las autoridades. En total han sido desactivadas 33 minas en un terreno de 14.000 metros cuadrados. Esta zona por donde caminamos tranquilamente antes estaba minada. Fue desminada por los mismos soldados con las tres técnicas, manual, canina y por medio de máquinas. De acá no nos vamos hasta que estén plenamente satisfechos y tranquilos de que podrán hacer uso de sus territorios. Pero a pesar de este avance logrado en el marco de los diálogos de paz, el comandante de las FARC en la región reconoce que se siguen enterrando explosivos en otras zonas. La gente pues para defenderse le haya tocado que volver a poner minas, pero solo sobre la legítima defensa. Sin embargo, Pastor Alape, delegado de las FARC en La Habana, contradice la versión del comandante Olmedo. En ese sesión unilateral no hemos sembrado minas. Están las que están, las que estaban ahí, no las hemos ido tampoco a retirar. Tanto el gobierno como las FARC destacaron que este plan piloto construye confianza y contribuye a desescalar el conflicto.